La evaluación del cumplimiento del presupuesto durante el primer semestre del año reveló una sobreejecución. Analizaron los 108 delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular en Cienfuegos. Desaciertos en la planificación, la ejecución de solo 11 de los 31 millones de pesos destinados a los subsidios, deficiencias en cálculos y aportes de los tributos y el necesario control a la realización de algunas de las obras encargadas a trabajadores por cuenta propia por empresas estatales, figuraron en la agenda de esta quinta sesión ordinaria correspondiente al 18º mandato. A un examen profundo de las producciones físicas de alimentos, convocó la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia, Maridé Fernández López, en un territorio donde muchas empresas sobrecumplen los ingresos, aunque persiste el desabastecimiento. Ni siquiera se están al 170%, al 135%, al 120%, al 119%. Y las producciones físicas están incumplidas todas. ¿Qué dice eso? Que sobre cumplimiento de los ingresos sobre la base de los precios. Como parte de esta autonomía otorgada a los municipios por la nueva Constitución de la República, es la segunda ocasión en que se somete a criterio de los delegados el anteproyecto de presupuesto que para el ejercicio fiscal 2024 prevé 1.072 millones en gastos, la mayoría para la educación, salud pública y asistencia social, cuyas partidas crecen. Aún no se logra ese nivel de detalle a nivel de Consejo Popular, de circunscripción. En un país como este, donde los gastos que ustedes están proyectando ahí, fundamentalmente en el presupuesto del municipio, son los gastos sociales. Nosotros sí tenemos que lograr que ese delegado del Poder Popular sí conozca cuáles son las fortalezas, las reservas, lo que tiene que hacer en su demarcación para poder controlar. Inconformidades con el presupuesto manifestaron los delegados, sobre todo en lo concerniente a los excesivos márgenes comerciales que lastran precios reales y justos. Me preocupa una cosa, y tenemos una ley que es la ley 148 que salió vigente en relación con los precios. Y hay una cápita que dice, se va a incrementar el gasto en tal unidad por el precio, por fin. ¿Vamos a disminuir los precios, vamos a combatir los precios excesivos que tenemos o los vamos a mantener igual? Si decimos eso, lo damos por hecho, es que estamos justificando a los precios indebidos que tenemos en algunas producciones agropecuarias. Ajustes necesarios a un proyecto que marcará el desempeño económico de la provincia el próximo año hasta su aprobación en diciembre para que el presupuesto permita resolver asuntos pendientes con los cienfuegueros. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.